¿Qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo directo. Eh, miércoles, miércoles, aquí estamos en directo, aquí estoy. <laughs> Muchísimas gracias a todos aquellos que, que estáis aquí, de verdad. Mil millones de gracias por acompañarme. Muchas gracias a esos... 5 likes que ya hay, muchísimas gracias, de verdad, ya sabéis, lo de siempre, si os gusta, darle like, si no os gusta, darle a dislike, y, y podéis, a de sois libres de comentarme por qué no os gusta, ¿vale?, <laughs> aunque si no os gusta el contenido del canal, por favor, consejo, no perdáis tiempo, id a otro canal, porque hay muchísimos canales en YouTube, hay muchísima información, muchos canales en los que puedes aprender muchísimas cosas interesantes, así que ya sabéis, sobre todo, fundamental, no perder tiempo, ¿vale?, eh, voy a empezar a saludar por aquí. Se viene una novedad, ¿eh? Se viene una novedad. Una, una prueba de las mías. Que ya sabéis que me encanta probar cosas. Ahora lo comentaré. Uh, vamos a esperar a que, a que se unan más, eh, más usuarios, más seguidores. Porque tengo una novedad. Tengo una novedad que espero que os guste. Igual es un fracaso. Es. Pero bueno, a mí me gusta probar cosas, los que ya me conocéis Así como primero, no sé, vendía los cursos de manera individual, luego creé la membresía para probar Pues se me ha ocurrido otra de mis brillantes ideas Y digo, venga, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal Si va mal, pues nada, pues a otra cosa A ver, ¿quién fue el primero en llegar hoy? ¡Creeper! ¡Hola, ¿qué tal, Creeper? ¡Hola, ¿qué tal? Mm, se, se viene el nuevo vídeo también esta semana que creo que os puede gustar. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. El CRIS-012, ¿qué tal? A todo esto, por favor, comentándome como siempre si se oye bien. Aunque, eh, y si se ve bien. Eh, no sé si tengo demasiada iluminación, igual me pasé un poco con la iluminación. A ver así, un poquito. Eh, ¿Qué más? Tutor Iván, ¿qué tal? Hola, Roxana, saludos de Ecuador. ¿Qué tal, tutor Iván? Gerardo Lezama, ¿qué tal? Saludos. DGZ, ¿qué tal? Desde República Dominicana. Eh, Tania Medeliz, ¿qué tal? Qué bueno, dice. <laughs> el Chris dice, hola Roxana, saludos de Honduras. Programador K100, ¿qué tal? Qué alegría verte por aquí. Um, um, hola, ¿qué tal? Profesami, no hagáis spam de vuestros canales directamente porque el YouTube automáticamente los oculta, ¿vale? No es bueno, según mi consejo, según mi experiencia, ¿vale? Os doy aquí un pequeño tip. Eh, ya sabéis que en la academia estoy subiendo el curso de YouTube. Eh, un pequeño tip para aquellos que tengáis un canal y que queréis hacerlo crecer. Eh, nunca vayáis a otros canales, y ya sea en directo o dejando un comentario diciendo, suscríbete a mi canal. Eh, eso no funciona, y si funciona, no, no es interesante tener gente suscrita al canal que no esté interesada en tus contenidos. ¿Qué pasa? Si tú no me conoces de nada, yo te digo, suscríbete a mi canal, así sin más, y importar más información. Eh, ¿Por qué te vas a suscribir si no sabes si mi canal va de, de yo qué sé, de, de automovilismo o va de, de, no sé, de si la tierra es plana o, o de cómo hacer bizcochos. Entonces, ¿qué pasa? Tú te puedes suscribir a mi canal, yo el contenido que luego publico a ti no te interesa y tú no ves ese contenido, lo cual eso me, me afecta muy negativamente, ¿vale? Porque tened en cuenta que lo principal en los canales no es el número de suscriptores, es el número de visualizaciones. Si tú compras suscriptores, por ejemplo, que no sirve absolutamente de nada, eh, comprar suscriptores de la misma forma que pedirle a alguien que por favor se suscriba a tu canal. No sirve de nada realmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú, tú puedes tener una gran cantidad de suscriptores y tienes muy poquitas visualizaciones. Y eso es muy malo, ¿vale? Porque YouTube lo que dice es, ah, vale, este canal tiene mucha gente suscrita, pero a esa gente, o sea... A los que son suscriptores ni siquiera les interesa su contenido, lo cual no voy a recomendar este canal. Así que nunca hagáis ese, ese tipo de cosas, como lo del sub por sub, que no sé si a día de hoy alguien lo sigue usando, porque eso no funciona en absoluto. Si quieres saber más de cómo funciona YouTube, profesami, pues vente a mi academia. Yo explico todo este tipo de cosas. Te explico cómo puedes crecer en YouTube. Eh, en un curso, en un curso directo, o sea, sin rodeos, no, no vemos, en mi curso no, si, si esperáis en mi curso encontrar temas como eh, sé feliz, encuentra tu camino interior y todo eso, en, en mi curso no vais a encontrar, en mi curso es pim pam, es decir, vamos a saco, a directos, a aprender lo que hay que aprender, yo no os voy a explicar temas espirituales, ni, ni mentalidad, ni nada de eso que suelen... A veces solemos encontrar en algunos cursos, ¿vale? En mi curso es directo, tú quieres aprender a editar vídeos, editamos vídeos. Tú quieres aprender a crear un blog, creamos un blog. Tú quieres aprender a cómo crecer en YouTube, vemos exactamente qué tienes que hacer, qué estrategias tienes que aplicar para conseguir más suscriptores y obviamente más visualizaciones, que es lo que interesa. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo te aconsejo que te pases por, por mi academia realmente. Eh... <laughs> ¿Qué más dice por aquí? A ver. Eh... Vamos a ver. James Avilés, ¿qué tal? Saludo desde Bolivia. Tengo, tengo un, gran, un gran amigo que debe estar por aquí, que es de Bolivia también. Un saludo, Jesús, si me estás viendo, que es de Bolivia. No sé si está por aquí, se suele pasar a mi, por mis directos. Eh, ¿Qué más por aquí? Eh, Julián Aguilar, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte, Julián. Alice Haro dice, hola, casualidad, ¿sabes cómo monetizar en TikTok? Uh, pues no, porque no uso TikTok no eh, no me gustan mucho las redes sociales la verdad me, me, me abruma eh, y, y uso por ejemplo instagram eh, estoy comprobando creo que el audio a ver se oye un poquito alto a ver si así se oye mejor. Es que yo me pongo a gritar y claro, y a veces esto genera ahí... A ver, un momento. Um... A ver, a ver. Ahora se oye mejor. Hola, hola. A ver. Vale, creo que está bien. Es que si yo me, me emociono, grito y claro, y luego esto aquí hace. <laughs> Alberto Bersan, gracias por haberte suscrito. Um, lo que iba diciendo, que pierdo el hilo. A ver. Um, no, no suelo usar las redes sociales, la verdad es que no, no me gustan mucho. Eh, Facebook no lo utilizo en absoluto. Comedy Lab, gracias por haberte suscrito. Ya veis, todos aquellos que os suscribáis, aparece vuestro nombre aquí, siempre y cuando tengáis puestas las suscripciones públicas. ¿eh? Ojo, si las tenéis de manera privada, no va a aparecer vuestro nombre. Eh, entonces, TikTok no lo uso, no, no me gusta. No, pero a mí, a mí no me gusta, claro. Hay gente que lo utiliza, hay gente de marketing incluso que dice, no, funciona muy bien y tal. Eh, yo creo que también eso te tiene que gustar un poco, o directamente delegarlo por, por completo. Entonces, yo en mi caso lo que lo que tengo delegado es eh, Instagram. Aún así me paso una vez a la semana, me paso, reviso. Bueno, o, o esta persona que, que. que. que ahora me va a llevar la cuenta, pues. eso, eh. Porque tenía una persona que me llevaba la cuenta, ahora me va a llevar, otra persona me va a llevar la cuenta también, porque como ya os digo se pierde, se pierde mucho tiempo desde mi punto de vista con las redes sociales. Porque quieras o no, te dispersas, te distraes. Yo entro en Instagram y al final me pongo a ver cosas que no <laughs> que no me que no me aportan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, todo esto venía porque eso no uso TikTok, así que no no sé qué formas hay de monetizar en TikTok. Um, Iván Eduardo, ¿qué tal? Saludos de Perú. Alice Jaro, dice casualidad. Uh, ah, vale, esto ya está. Um, vale, a ver, ¿qué más por aquí? Server um, Keldorei, ¡wow! wow. <laughs> ¡Gracias por pasarte! Eh, Jesús Delgadillo, ¿qué tal? Um, Acuicultura en casa, ¿qué tal? Dice, llegué tarde. No, hemos empezado hace nada, ¿eh? Hace, según OBS, hace 12 minutos. Hace 12 minutos hemos empezado. Mm. David García, ¿qué tal? Saludos de Chile. Lupita Rivera, dice, saludos desde El Salvador. Te sigo de hace poco, pero tu contenido es de calidad. Muchas gracias, Lupita. Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Uh, lloro, Juja, dice, compro su gras. <laughs> eh. Muchas gracias por todos estos que se, por, por, por esta gente maravillosa que se está suscribiendo al canal. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, ¿Quién más por aquí? Carlos Humberto, hola Roxana de Moquegua, Perú. Garo, ¿qué tal? Aloha Sensei. Muchas gracias por otra suscripción. Muchas gracias. Recordad a todos aquellos que no están. que están viendo el directo y no se están suscribiendo, que la suscripción es completamente gratis, ¿vale? Aquí en YouTube es completamente gratis. No es como. como en Twitch, ¿vale? Mister, ¿qué tal? Dice, te felicito, uh, pero acá la única que ganas... de... de ¿Ganas tres? Tú, no, no entiendo. No sé qué dice. ¿Ganas tres? Eh, a ver, ¿quién más por aquí? CPM, ¿qué tal? Para frunki, ¿qué tal? Soy reina, ¿qué tal? Uh, trago calavera, ¿qué tal? Kadon dice, creo que no se puede monetizar en Instagram, al menos no en Latinoamérica. Instagram se puede monetizar, lo que pasa es que se puede, a ver, hay que buscarle la forma, ¿no? Tú, por ejemplo, si eres una persona que tienes 100.000 seguidores en Instagram, puedes llegar a hacer acuerdos con empresas y es una forma de monetizarlo. o, o con otras eh, influencers que quieran promocionar sus productos, por ejemplo, puedes monetizarlo de esa forma. ¿Qué más por aquí? Eh, soy Reina y si no aprendo nada, solo me gusta verte en tus en vivos. <laughs> pues si no aprendes nada, mal. O sea, hay, hay algo que estoy haciendo mal yo, ¿eh? Ojo, hay algo que estoy haciendo mal yo si no aprendes con mis directos. O no aprendes con mis vídeos. Pero muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por decírmelo. De verdad, mil millones de gracias. Porque entonces hay algo que estoy haciendo mal. No puede ser. Eh, acuicultura y se te comprendo, no he podido hacer clic con TikTok. Ya... Mateo Varela dice Hola Roxana eh, he comprado demasiados cursos y eres muy buena cómo eres tan genia estás en mi academia Mateo mi, mi academia es diferente diferente <laughs> estás en mi academia Mateo eh, so, a todo esto os recuerdo vale porque ya se me olvida y por si hay algún alumno aquí en la academia que el viernes tenemos la tercera mentoría grupal eso qué significa que los que son alumnos van a poder hablar conmigo eh, pero no por chat sino de viva voz vale porque lo que hacemos son reuniones a través de videoconferencia. Es decir, vas a poder verme, vas a poder hablar conmigo, eh, plantearme tus dudas, las dudas que tengas, o si no tienes ninguna duda, simplemente saludarme. Que, o, o si no quieres hablar, pues puedes estar como oyente, ¿vale? Este viernes, la tercera mentoría grupal. Aún estáis a tiempo, porque aún no envié, no envié el mail oficial. De todas formas, luego lo que hago es justo ese mismo día, eh, o, bueno, o el día antes, hago una recopilación de los que se acaban de escribir y vuelvo a enviar el mail. Pero claro, tened en cuenta eso, ¿vale? O sea, si os escribís ya, podéis entrar en esta tercera mentoría. Si no vais a tener que esperar a la del mes siguiente, ¿vale? Yo os lo digo porque luego me decís, es que ¿por qué no me avisaste? ¿Cómo no me enteré y tal? Pues yo lo estoy avisando, ¿vale? Lo estoy avisando con tiempo. <laughs> um... A ver, a ver quién dice por aquí. Eh, Juan Miranda, dice la Roxana, quería preguntarte, ¿cómo haces para incluir música en tus vídeos? ¿Es caro pagar los derechos? Utilizo música eh, Creative Commons Cero. Puedes comprar. Puedes comprar una música si prefieres. A mí como lo de la música, no me... Me, me es un poco indiferente, la verdad. Eh, si me interesase mucho, que en plan, no, es que quiero esta música en concreto, pues la pago y ya está. Eh, pagas una licencia, que al final es como alquilar la música eh, y listo. Lo único que luego tienes que, claro... Si te reclaman el vídeo por la música, luego tienes que estar eh, de alguna forma presentando el documento oficial que tú eres propietario de esa música que has pagado por ella. Yo prefiero utilizar música libre de derecho, como te digo. Eh, para mí no es lo más fácil. Y aún así, y aún así, alguna vez han atrevido a reclamarme los vídeos. Porque, claro, hay gente que aprovecha, dice, oye, yo si puedo le reclamo. Si no, se queja y tal, pues me llevo un dinero, ¿sabes? Eh, y lo único malo es que cuando te reclaman un vídeo. Ese tiempo, tú eh, los ingresos los tienes pausados, es decir, no recibes nada. Luego, cuando se decide cuál de las dos partes tiene razón, ahí te desbloquean el dinero. Así que ya ves. <laughs> um... Claudia dice: Eres una máster de las clases en línea. <laughs> Muchas gracias, Claudia. Se hace lo que se puede, pero ya veis que por aquí me comentaban que no aprenden. No puede ser. Roxana, no eres tú, soy yo. Te explicas muy bien. <laughs> Para mí siempre es culpa del profesor, ¿eh? Ojo, o sea, o sea, si hay algo que algún alumno mío no ha entendido, yo ya estoy ahí en plan dándole la vuelta porque digo, algo he hecho mal, o sea, es culpa del profesor. Y a mí me pasaba que cuando estudiaba, yo, tenía, yo siempre lo he dicho, o sea, yo he tenido muy mala suerte, o sea, muy mala suerte cuando eh, fui al colegio y fui al instituto porque a mis profesores no les interesaba nada lo que, eh, lo que explicaban, suspendíamos un montonazo, o sea, no me enteraba de nada. Y, y yo llegué a oír muchos de ellos de en plan de es que sois... Lerdos, vamos. Y yo pensando, a ver, vamos a ver si toda la clase suspende. ¿De quién es la culpa? ¿De los 30 suspensos o del profesor? Pero claro, bueno, nada, yo aprendí con eso y. <laughs> y así que para mí, si hay algo que alguien no entiende, la culpa es mía, ¿eh? 100%. Eh, Prof. N Prof. Nut. Lick dice: Ahora veo 10 euros al mes. ¿Cuánto tiempo lleva el curso? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo lleva publicado? ¿Cuánto tiempo te lleva hacerlo? Eh, depende del curso. Profnut. Depende del curso. Hay cu De 10 horas. Claro, te lleva 10 horas. El curso de YouTube, que está, está siendo publicado ahora mismo. Eh, debe tener, pues... A ver, ahora mismo creo que tiene 9 clases, me parece. Me quedan clases por subir aún. Eh, más de una hora seguro, pero no sé cuánto. Yo no lo mido en tiempo, realmente. O sea... Uh, si yo pudiera, sinceramente os lo digo ¿eh? Si yo pudiera explicaros Todo lo de YouTube en 5 minutos Yo lo prefiero Porque ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me da, o sea, no, no me gusta aquellos cursos Que te lo venden en plan En 50 horas, aprende publicidad Yo qué sé, en Facebook Watch. 50 horas, o sea, 50 horas de mi vida, o sea, no, o sea, yo prefiero un curso lo más comprimido posible en el que vayas directo, en el que me expliques ahí exactamente lo que quiero saber de una hora. Y luego, si quiero, ya, ya lo extiendo más, pero por lo menos en una hora explícame lo básico y fundamental. Entonces, yo mis cursos nunca los paso en tiempo. Entonces, si tú me preguntas cuánto tiempo es, no lo sé. O sea, sé que el curso de GIMP son 10 horas porque es, porque es enorme, porque lo pedía un experto en, en GIMP precisamente que me lo hiciera. El curso de InScape, no sé, tres horas. El de Meiji, no sé si son tres o cinco. No lo sé, la verdad. No sé cuánto es cada curso. Sé que si entras en la academia, luego dentro lo puedes ver. Tú puedes ver el tiempo de las clases. Sé que las clases de, de YouTube, por ejemplo, ahora mismo eh, me están saliendo alrededor de 15, 20 minutos. ¿Pero por qué? Porque en las clases no explico únicamente. Eh, vamos a ver, yo, te, yo tengo mucho conocimiento de YouTube porque llevo muchos años ya en la plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Ya veis que me, me encanta hablar y me encanta comentaros cosas, tips, consejos. Entonces, ¿qué pasa? Yo igual os estoy explicando eh, temáticas, tenemos que hacer esto y lo otro. Y de repente me acuerdo un, de un truco, de algo que apliqué y lo voy comentando también. Por lo cual es muy importante que no os saltéis ninguna de las clases porque siempre voy soltando cosillas que os pueden ser útiles, ¿vale? ¿Cuántos meses dice para ser youtuber? Pues depende de lo que, del tiempo que le dediques tú. Profnut. Depende del tiempo que le dediques tú, claro. Si tú le dedicas eh, una hora al día o, eh, ojo, no es cuestión de ver solo el curso. Eso también. O sea, hay que ponerlo en práctica. ¿Vale? No, no, no por ver el curso tú ya está. O sea, vas a ser youtuber, ¿vale? Hay que ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica tienes que grabar los vídeos. Siguiendo los consejos que yo te doy en cada una de las clases, no olvidándote de nada, ¿vale? Porque cuando te olvidas de hacer una cosa, es como porcentajes que vas reduciendo. Y si tu competencia no se olvida de nada, pues tú vas a ir bajando posiciones en el ranking de YouTube. Entonces muy importante que apliques todo, ¿vale? Y para aplicar todo, es necesario práctica. Entonces, eh, ¿qué pasa? También, eh, no vas, de aquí a un mes. No vas a conseguir 100.000 suscriptores, porque también requiere tiempo para la plataforma para procesar tus vídeos, para que se muestren, para que te conozca la gente, a menos que traigas tráfico de otro canal, que tú ya seas una persona conocida, por ejemplo, que tengas, yo que sé, un millón de seguidores en Instagram y los pases a YouTube. Entonces, ese es un caso muy diferente, ¿no? Pero bueno, en principio lo que hay que hacer es dedicarle tiempo. Me refería a cuántos meses lleva para saber cuánto, cuánto saldrá el total. ¿A cuántos meses lleva? Bueno, el curso de YouTube acabará esta eh, Estamos a miércoles. La próxima semana acabará. Eh, sí, sí, porque acaba febrero. Y ya empezaré con otro curso. Ya sabéis que la membresía tiene eso. Voy sacando muchos cursos. Eh, los cursos no son cerrados. Es decir, que ojo al dato. Muy importante, ¿vale? <laughs> David Fong, ¿qué tal? Muy importante poner un like, dice David. Muchas gracias a esos eh, 55, 56. Bueno, alrededor de 60 espectadores que hay ahora mismo escuchándome. Y esos 27 likes. Muchas gracias, David, por recordarlo. Muy importante, ¿vale? Esto lo quiero comentar porque. <laughs> es que me pasan unas cosas. Eh, es. es eh, entre. A ver, yo soy sincera, ¿vale? Es entre. <laughs> entre gracioso y preocupante, ¿vale? Ojo, ojo al tema. Lo que, lo que voy a contar a continuación, ¿vale? Resulta que. Eh, hace, hace unos días un, un alumno de la academia eh, me escribió muy enfadado diciéndome, y, y os voy a leer textualmente, ¿vale? De hecho a él le dije, oye, no te importa, voy a comentar lo que me comentas en directo, lo voy a compartir con el resto de, de mis usuarios para que lo sepan, y obviamente no voy a decir ni tu nombre ni tu email, porque esos datos son privados. Eh, a ver, a ver si encuentro. A ver si encuentro, eh. Momentito. Porque no me quiero inventar nada. Os lo quiero leer tal cual me lo escribió. A ver, a ver, a ver... Es que no me acuerdo ni de su nombre, la verdad. Ay, era este. Aquí está. Es que... Me río, pero no sé si, es que no sé, no sé. O sea, me escribe, o sea, se da de baja muy, muy disgustado. Y me dice: A ver qué opináis. Quiero saber vuestra opinión sincera, ¿eh? de verdad. Por favor, por favor, aquellos que seáis alumnos de la academia, que estéis aquí, quiero vuestra opinión sincera, de verdad. Me dice: El curso de YouTube me pareció una estafa. O sea, le pareció una estafa. No es que sea una estafa, es que le pareció. ¿Por qué no me lo aclara? Y luego me dice: Pagué por dos clases que al final no enseñó. Nada de lo que comentó en la publicidad. Eh, no, o sea, estuve, estuve un rato intentando procesar y saber qué responderle. Obviamente, a esta, esta persona le dije que, que muchas gracias por su opinión. Eh, y, y, le, y, y le di de baja de la academia. No, o sea, no... no mmm, como se dice eh, suavemente, eh, no me gusta rodearme eh, de, de personas así, de hecho yo siempre, si os fijáis, intento ser súper transparente, en plan de, mi academia ofrezco esto, si no, no, no te gusta lo más mínimo, por favor no te inscribas, no me gusta estar rodeada de, de por ejemplo, eh, no tiene nada que ver con esto, de gente tóxica o de gente que crea malos rollos, ¿vale? Eh, yo le contesté a este chico que de parte no sé a qué publicidad se refería, porque yo, yo no hago publicidad, o sea, yo no, yo no hago publicidad en Facebook, Ads, ni en Instagram, ni en YouTube, o sea, no, no hago publicidad de, de mi academia. Y segundo, que no sé a qué dos clases se refería que quería. Y que si quería esas dos clases, ¿por qué no se puso en contacto conmigo? Eso es lo que más me extraña de todo. Me he dicho, pero si querías dos clases específicas que no estaban en el curso, ¿por qué no me las pediste? Hubiera salido ganando. Es más, o sea, siendo en plan súper listo, hubiera dicho, le voy a pedir estas dos clases, que me las cree y luego me doy de baja. Y ya está, ya he aprendido lo que quería y chao, me he marchado. Es que no, no entiendo. O sea, sinceramente, que alguien levante la mano y me lo explique, por favor. Si me tenía a mí para ayudarle. O sea, <laughs> y digo, bueno, pues nada. Pero me pareció muy gracioso. Bueno, estuve riendo un buen rato. De hecho, lo comenté con, con más gente, lo comenté con la familia y con los amigos. Eh, eh, no sé, o sea, no lo sé. A ver qué dicen por aquí. Uh, Mister dice: Tengo 3 millones de seguidores en TikTok. Uh, ¿Qué dice? Sí, léelo. <laughs> sí, a ver, no sé, es que. No, no, no lo conseguí comprender, la verdad. Supongo, a ver, también habría que ver la cuestión. Igual simplemente se escribió como para en plan: Me escribo, luego me doy de baja, te digo algo negativo y a ver si así. Te molesta, te pones triste, dejas de publicar contenido. No, no sé muy bien lo que piensa este tipo de personas realmente. O sea, porque a mí me produce el efecto contrario, casualmente. Yo sé que a muchos creadores de contenido les afecta muy negativamente, que lo han dicho. A mí me, pro me produce el efecto contrario y normalmente son el tipo de cosas que luego comento cuando estoy con, con amigos y tal. En, porque no para mí no tiene ningún tipo de sentido obviamente eh, si tú quieres algo pues pídelo pero no 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 en plan mm, me he enfadado sabes en plan y, pero no te voy a decir por qué pero me he enfadado sabes eh, aprovecha la situación o sea porque en realidad te estás fastidiando a ti mismo a mí no me fastidias en absoluto pues nada y eso entonces lo digo de nuevo si alguien quiere en, en, eh, formarse conmigo, que sepa que me tiene a mí para ayudar, ¿vale? Que si tenéis cualquier duda dentro de la academia, hay un foro, o sea, tenemos el grupo de Discord, con grupos privados para los alumnos, donde me preguntáis ahí lo queráis y yo os respondo. O sea, no sé, no sé qué más, ya. <laughs> Carlos dice, a lo mejor quería una rebaja. Bueno, sé, pero yo este, ese tipo de personas, de verdad, eh, no, no quiero, o sea, no quiero en mi vida, no quiero en ningún lado. O sea, gente tóxica, no. O sea, en absoluto, en absoluto. No 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 aporta nada. Pienso que esa persona debería haberse comunicado contigo y buscar una solución. Exacto, más que nada para aprovechar el mismo, porque si piensa es que así la voy a fastidiar, a mí no me fastidias, te fastidias tú realmente. A mí me da igual que una persona se dé de baja de la academia, o sea, me, me... O sea, perfecto. Si sí, de hecho, yo muchas veces os he comentado, daros de alto un mes, veis qué tal, si os gusta, y si no os gusta os des de baja, no hay ningún problema. O sea, no, no os voy a obligar a nada, ni, ni no sé, no hay ningún tipo de, de cláusula en plan de, no puedes darte de baja, estás aquí, no. <laughs> hay, hay gente que se ha dado de baja en plan de, mira, que he hecho el curso de WordPress, porque era el curso que me interesaba, pero bueno, me ha parecido muy bien, pero ahora ya no lo necesito. Eh, vale, es perfecto, obviamente, porque hay muchos cursos. Ahora mismo hay nueve cursos publicados y ahí habrá mucha gente que le interese uno, otras personas que le interesen dos, u otras que digan, pues me aprovecho y hago los nueve. Y aparte, luego yo voy metiendo no, nuevos cursos, ¿no? Ahora, dentro de poco, se vendrá un curso nuevo también. Dice que Sin duda, el curso de YouTube es un curso de YouTube a un precio ridículo para el contenido de altísima calidad que contiene. Es, yo creo que, o sea, claro, está mal que yo dé la opinión de mi propio curso. Yo creo que sí, porque. Eh, he visto cursos de YouTube que son ultra caros y se en plan, eh, pero es necesario realmente. O, o, y luego, luego he accedido a ellos. Que yo siempre os digo que yo eh, tengo muy en cuenta lo que hacen otros formadores, eh, invierto tiempo y dinero en, en ver lo que hacen otros formadores y ver que meten muchísimos contenidos que no son necesarios. Como os digo, eh, no sé, curso de YouTube, eh, por poner un ejemplo, eh mentalidad eh, piensa en positivo eh, yo que sé cosas cosas eh, que no, no vienen a cuento con el propio curso pero es como para meterle horas meterle horas y luego poder venderlo como mega curso de youtube 500 horas por mil euros y no es necesario realmente o sea y no es necesario o sea hay que ir yo creo que hoy en día, más con el, poco, con el poco tiempo que tenemos realmente, porque la mayor parte de la gente de parte que se dedica eh, o que quiere empezar a crecer en YouTube, que quiere eh, ganar dinero con YouTube, es, tiene otro trabajo. No puedes permitirte estar viendo un curso de 500 horas cuando encima luego, en el caso de YouTube, tienes que poner en práctica lo aprendido. Tienes que empezar a crear contenido. Entonces en mi curso yo voy directamente a lo que hay, a lo que hay que hacer. O sea, y de hecho con un seguimiento. Si veis el curso de YouTube, veréis que en el primer episodio, en, el primer, en la primera lección, hay un Excel que os pido que rellenéis para que lo vayáis compartiendo conmigo. Porque así luego vamos viendo qué es lo que os funciona y no funciona. Lo que funciona, volver a replicarlo, hacerlo. Lo que no funciona, ver qué ha fallado. Entonces, es muy importante eso, el seguimiento y la constancia. Um... Y, y lo digo, el precio, yo creo que el precio, de hecho, cuando hice la membresía, eh, porque la mayor parte de la gente me decía que no podía acceder a mi formación por el precio, lo hice pensando ya que el precio no fuera un problema realmente. Es decir, tú te quieres formar conmigo porque me conoces, pues fórmate conmigo. El precio ya no es ningún problema. Pero bueno, uh, como veis, hay de todo en el mundo. <laughs> Vuelvo a recordar, ¿vale? Por si se ha uh, unido algún alumno, que este viernes. Tercera mentoría, ¿vale? Los que, no estéis en la, lo que, los que no estéis en la academia aún estáis a tiempo de entrar en esta tercera mentoría que tendremos el viernes. Podréis hablar conmigo, eh, hacerme las preguntas en directo, ¿vale? Eh, a ver, y la novedad, la novedad, antes de que se me olvide, mañana, ¿vale? Mañana, eh, porque esto, esto lo voy a utilizar de prueba, ¿vale? Porque me habéis pedido, muchos de vosotros me habéis pedido un curso de Twitch, ¿vale? Yo ya tengo un tengo experiencia en Twitch porque hace años tengo eh, un canal allí, pero es de, de gaming. Entonces mañana vamos a hacer este directo que veis aquí, <laughs> bueno este mismo no, será otro. Lo vamos a hacer en Twitch, vale, en la plataforma morada que se llama así por el color, vale, de la, del logo, de, bueno, de la imagen de Twitch. Eh, tenéis aquí debajo en la descripción del vídeo, eh, mi canal, vale, que lo abrí, lo abrí por Hace tiempo por guardar, como quien diría, nombre, ¿vale? Para que nadie lo usara. Eh, y creo que ahora mismo tengo solo 5 seguidores, lo cual le doy las gracias a esos 5 que se han unido, porque nunca había hecho nada. Eh, os podéis unir, si queréis, ahora mismo ya. O sea, le dais ahí, os unís, para que no se os olvide, ¿vale? Porque mañana voy a hacer directo ahí, en la plataforma morada. Voy a empezar un nuevo... Una nueva prueba, a ver qué tal funciona. Y con esa nueva prueba voy a hacer el curso que tanto me lleváis pidiendo de un curso de streaming, un curso de, de cómo hacer streaming en esta plataforma, ¿vale? Y cómo monetizar, porque es una buena. es, es otra forma de, de ganar dinero. O sea, los canales que son pequeños. Eh, según mi experiencia, ganas más dinero allí que aquí. Entonces, yo creo que os puede interesar, ¿vale? Entonces, ¿me podéis seguir si queréis? Y mañana haré directo allí. ¿Qué puede pasar? Pues que, claro, que como nadie me conoce allí, <laughs> mañana cuando haga directo allí estaré sola, en plan. cric, cric. <laughs> Pero no pasa nada, yo, yo hablo igual, aunque esté sola. No sé, me pondré, me pondré a editar vídeos que tengo que editar o bueno, o hacer cosas que tengo que hacer y mientras tanto voy hablando. De... Pero bueno, si, si os pasáis, pues mejor que mejor. Y si somos pocos, pues mira, más posibilidades que tienes de hablar conmigo directamente. Así que bueno, ya lo sabéis. Mañana nos vemos allí, ¿vale? En la plataforma morada. Recordad que en el Discord aviso de los directos, ¿vale? Por si no os llega notificación de, por email. En, en el grupo de Discord, que es gratis, ¿vale? Cualquiera puede acceder. Y si, en cualquier momento que no te interese también te puedes marchar. Pues en el grupo de Discord um, aviso de cuando hago directo. Así que mañana, cuando empiece el directo, también avisaré, ¿vale? Eh, os paso por aquí el grupo de Discord. Tengo que poner un bot aquí en, en este canal. Porque no tengo ningún bot, que eso es más fácil en en la plataforma morada, pero bueno, tengo que poner un bot aquí y así de paso también os os, os grabo un vídeo y os comento cómo se pone un bot en el chat, que es, es muy fácil, pero claro, hay, hay que saberlo, ¿no? Como todo, como todo en la vida, es fácil, pero hay que saberlo. Eh, y el tema de los bots está interesante, eh, ojo. Hay bots para, para YouTube, para la plataforma morada, hay bots para Discord, que están súper bien también. Eh, si entráis en mi disco podéis ahí ver los bots que tengo, que tengo, mmm, tengo Arcane y Mi6, que son dos bots, que es una maravilla. Os dejo aquí el grupo de Discord, que está abierto a todo el mundo. A ver, vamos a seguir respondiendo dudas. Tony Rodríguez, periodista, muchas gracias. Dice, fiscal en línea, ¿qué tal? <laughs> Garo, dice, te compart lo compartimos con comunidades de OBS y creadores de contenido. Ah, muy bien, muchísimas gracias, Garo. Eh, ¿Qué más por aquí? Había pensado empezar un canal educativo de tipo histórico, aprovechando que tengo muchas fotos propias de museos, dice Shin. Pues muy buena idea. Lo que pasa es eso, Shin, mucho cuidado. Eh, porque cuando creas un, un canal de YouTube, pues tienes que hacer unas cuantas cosas, tienes que saber unas cuantas cosas si quieres llegar a mucha gente, ¿vale? Um... ¿Quién más por aquí? Mm, Carlos Eduardo, ¿qué tal? Dice, soy fa facilitador de calidad normas ISO 9000. Si tienes feedback, no tienes problemas. Eh, Claudia Guzmán, dice, te escribo mucho porque desde cuando quería agradecerte tus ense enseñanzas. Y sí, efectivamente, das solo información relevante que inclusive sin saber tanto de tecnología se puede entender. Esa es la idea, esa es la idea. A mí... A mí a mí me encanta explicar, Yo, o sea, me encanta, me encanta dar clases. O sea, entonces, bueno, siempre intento ponerme en, la, en el lugar de la otra persona en que si no tiene ni idea de tecnología, pues claro, empezar ahí soltarle palabras, eh, no, no, se hace complicado, ¿no? Para alguien que no que no sepa de, de tecnología. Muchas gracias por esos 44 likes. Eh, ¿Y mods en Twitch pues, eh, pueden hacer encuestas? Eh, sí, los mods en Twitch pueden hacer encuestas los mods, o sea moderadores, los bots, eh, supongo que también que debe haber bots, ¿vale? Porque no es lo mismo mod que bot, vale, con b que con m, vale. Los con m son los moderadores eh, y con b pues son los bots que son es un software que te automatiza ciertas tareas. Mm. Comedy Lab dice quiero eh, no eh, ¿Qué plataformas recomiendas para curso asíncrono? ¿Está mal la página web con acceso a vídeos no listados de YouTube? ¿Está mal la página web con accesos a vídeos no listados de YouTube? No entiendo a qué te refieres, Comedy Lab. No sé, no sé qué es esa página. Con acceso a vídeos no listados. No sé qué es eso. ¿Qué plataformas recomiendas para cursos asíncrono? Ah, eso me lo preguntaron ya hace unas semanas eh, pues puedes utilizar mm, puedes utilizar eh, google classroom por ejemplo me parece si mal no recuerdo ahora gracias federico por haberte suscrito dorian ramos qué tal saludos dice garo Sip, mothers y bots Uh, Prof Nut dice ¿Cómo apuntarme al curso para youtuber? Eh, pues tienes que entrar aquí Entras en mi academia, eh, en membresía Si tienes cualquier problema para, para acceder Pues dímelo, porque entonces hay algo que, que Está mal hecho y, que, y que, debo, que debo cambiar Mira, te lo paso por aquí Curso eh, Es el curso de youtube Pero de parte del curso de youtube son más cursos eh. Son todos los cursos que yo tengo publicados hasta el momento Entras ahí, en el apartado de membresía y, y desde ahí directamente Mira, te lo, voy a, te lo voy a mostrar, ¿vale? En vivo y en directo, para quien quiera. Sobre todo eso, porque recordad que este viernes tenemos la tercera mentoría, ¿vale? Y ahora, ahora sigo respondiendo dudas que tengáis. Recordad, mañana, primer directo. Quien quiera ser partícipe de mi primer directo en la plataforma morada, que se pase mañana, ¿vale? <laughs> Supongo que será sobre esta hora, ¿vale? Es entre las 6 y las 7. Pero bueno, avisaré, avisaré por, por Discord. Um... ¿Qué más? ¿Qué, qué ilusión me hace, la verdad. Es que a mí me encanta estar en directo. Me encanta eso, me encanta hablar y bueno, poder hablar con vosotros, claro. Así que claro, me hace mucha ilusión que, que estéis allí. Um, a ver, a ver. Aquí, aquí vamos. ¿Es esto de aquí? Creo que es esto de aquí. Sí. Vale. Es que lo estoy montando ahora mismo en directo, en, en el OBS. Como no lo tenía preparado, pues. Ahí va. Así. Ah, Se ve un poco feo, pero no pasa nada. Transición. Ahí vamos. Pues aquí está la página de la membresía, ¿vale? Entonces, quien quiera acceder, como dice aquí. Mm. Quien quiera acceder a todos mis cursos, a todos mis vídeos, pues lo único que tiene que hacer es acceder a la página que he pasado ahí. Y como podéis ver aquí está detallado lo que incluye, ¿vale? Lo que incluye la, la membresía, ¿vale? Que no hay permanencia, acceso ilimitado. Aquí están todos los cursos, no es solo el curso de YouTube, ¿vale? No es solo el curso de YouTube, sino también es el curso de WordPress, el curso de Camtasia, el de Matching, pa, 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 to todos estos cursos, ¿vale? De momento. Y el próximo mes ya, o sea, la próxima semana ya empiezo a grabar el nuevo curso. Uh, bueno, aquí tenéis los típicos testimonios de mis clientes y alumnos. Um, y aquí está. Aquí está el precio de la membresía. Um, de momento, solo 10 euros, ¿vale? Que como podéis ver, este de aquí es 11 euros. Que lo voy a quitar esto de aquí. Y va a quedar solo el de 10 euros y el de 59, que tiene una mentoría privada, ¿vale? Esto, este de 59 es porque es una mentoría uno a uno, ¿vale? Yo os recomiendo que empecéis por el más económico, el de 10 euros. O sea, y tenéis acceso a todos los cursos, al soporte, a la mentoría. Y solo lo tenéis que dar aquí, le dais aquí y ya está. Listo. Así de fácil. No hay que hacer más. Pero como os comento, son todos los cursos. Que como podéis ver, los cursos por separado, porque se pueden comprar los cursos por separado también. Eh, bueno, sumando todos los cursos dan más de mil euros. Entonces, ¿que te inscribes solo por el curso de YouTube? Bueno, pero igual le quieres echar un vistazo al curso de WordPress. Que de hecho yo os aconsejo que si tenéis un canal de YouTube una muy buena estrategia que eso lo vemos lo veremos en el curso de YouTube vale que aún no está publicada esa clase una buena estrategia es hacer eh, cómo se dice esto eh, ay, tiene un nombre específico se me ha ido ahora eh, llevar a la gente de una plataforma a otra vale entonces una buena idea es tener un blog y en ese blog publicar los vídeos y de esa forma los vídeos tendrán más visualizaciones, si lo haces correctamente. Y eso lo veremos, ¿vale? Porque ese vídeo aún no está publicado. Eso lo veremos en el curso de YouTube. Por lo cual yo te aconsejo que si tienes un canal, tengas un blog, ¿vale? Que te va a costar muy poco tener un blog realmente y te va, y te va a ayudar muchísimo. Tener un blog te, te ayuda muchísimo realmente. Hay que aprovechar todo lo que se pueda aprovechar. Si tu competencia está haciendo eso y tú no, es un porcentaje que estás perdiendo. Por lo cual por eso digo, mi... Yo, cuando empecé a crear contenido en mi canal, hacía todo, o sea, todo hacía, todo lo posible. Que había una cosa que únicamente iba a afectar en un 1%, pues ahí estaba yo haciéndola. Y esa fue la diferencia, como he comentado en algunas entrevistas que me han hecho, de por qué mi canal creció tanto y otros canales de temáticas similares a la mía ni siquiera están aún en los 100.000 suscriptores. Entonces, es muy importante hacer todo lo necesario si tú quieres crecer en YouTube, ¿vale? Entonces, con el curso este, los beneficios, pues que si lo seguís al pie de la letra, vais a poder tener un canal de YouTube con el que en algún momento vais a poder vivir de él. Pero claro, depende. Esto de, de ganar dinero en YouTube, del título del, del directo de hoy, de ¿Se puede ganar dinero con YouTube? Se puede. ¿Cuánto? Pues es que depende, depende de muchos factores, depende de la temática del canal, por ejemplo. ¿No va a ganar lo mismo un canal de videojuegos que un canal de. de, por ejemplo, de finanzas? ¿Vale? Eh, esto es debido no a que YouTube, a ver, porque esto mucha gente se confunde, ¿vale? Y piensa que no es que YouTube me paga menos a mí porque me tiene manía. O, o YouTube me paga menos porque, claro, mi, mi canal es de gaming, y entonces YouTube tiene un listado. Y dice, los canales de gaming van a ganar, pues con 100.000 eh, suscriptores, ¿vale? Que no se basa en el número de suscriptores, pero os voy a poner ejemplo. Eh, con 100.000 suscriptores, pues van a ganar 1000 euros. Pero los canales de finanza con. 100.000 suscriptores van a ganar 2.000 euros. No, esto no lo decide YouTube así. Lo que pasa, hay una serie de anunciantes que se anuncian en esos canales. Y obviamente hay mucha más competencia y mucho más anunciantes que quieren anunciarse en canales de finanzas, en canales que tengan que ver con el dinero, que en canales de gaming, por ejemplo, ¿vale? Entonces debéis tener en cuenta esos detalles, debéis saber eso, ¿vale? No es cuestión de que YouTube te asigne un salario y te diga, tú vas a cobrar esto... Por mí, por, porque yo lo he decidido así. No, no, no. Esto se basa, como os digo, en anunciantes. En anunciantes que utilizan la plataforma de Google Ads, ¿vale? Para dar de alta sus anuncios que van a ser mostrados, en este caso, en YouTube, ¿vale? Entonces es muy diferente eso, ¿vale? Del porcentaje que, que ponen sus anunciantes de, de dinero, YouTube se queda una parte y a ti te da otra parte, ¿vale? Muy claro eso, ¿eh? <laughs> Fada Venus dice esto cuando fue. ¿El qué? ¿El qué, fada? ¿Cuándo, ¿cuándo, in ¿Cuándo inicié este directo? Pues mira, según OBS, hace 44 minutos, 44 segundos. Pues lo dicho, si tienes un canal de YouTube o piensas crear un canal de YouTube, crear un blog es es obligado. <laughs> yo os lo recomiendo, yo así os lo digo, sinceramente. Eh, y obviamente, el curso de edición de vídeo, ¿no? Vas a crear vídeos. O sea, pues necesitas saber de edición de vídeo, por lo cual hace falta echarle un vistacillo a, a este a este curso. El curso de email marketing, bueno, os lo aconsejo también. Va muy relacionado, o sea, todo está muy relacionado. Yo todas las temáticas que trato en mi, en mi academia están todas muy relacionadas. O sea, de repente no vas a ver que, yo qué sé, a mí me gusta hacer pasteles. Pero no, a ver, nunca digas de esta agua no debe ver, pero yo no creo que vaya a traer un curso de cómo hacer pasteles, porque no tiene relación, ¿vale? Pero, si sí, por ejemplo, un curso de cómo hacer streaming, un curso de cómo crear cursos que me lo habéis pedido, uh, un curso de Twitch, eh, yo qué sé, un curso, un curso de cómo hablar a la cámara, eh, todas cosas que estén relacionadas con, con, con eso, con, con la creación de contenidos digitales, ya sea para tener un canal de YouTube o para tener tus propios cursos online. Entonces, el tema de email marketing está relacionado realmente, porque si tú luego tienes una página web y a esa página web le pones. Un cajetín para que tus eh, seguidores, tus visitantes se suscriban en esos emails que tú envías. O sea, es súper útil, es súper útil, creedme, enviar emails eh, con los vídeos que has publicado. Porque, ¿qué pasa? Vas a conseguir que más gente, ya no solo la de la gente de YouTube, sino gente que recibe tus emails, acudan a ese vídeo. Y bueno, como veis, esto está todo muy muy relacionado. Son todas estrategias para, para crecer en YouTube que, como digo, que hay que usarlas. Todas a ser posible. Sobre todo cuando estás creciendo. Vale, me voy a poner aquí en grande. Uh, eh, ok, ahora, creí que era diferido. ¡No, fada! ¡Estoy en directo! ¡Hola, ¡Oh, fada! Estoy en vivo y en directo. Garo dice, ¿curso de neuromarketing? Pues no lo sé, no, no sé. A ver, yo no sé. Pero ojo que yo quiero quiero traer a otros instructores, eh, expertos, por ejemplo. Curso de neuromarketing. Seguramente, o sea, yo sé lo básico, o sea, lo básico que le he leído. Seguramente que hay alguien súper experto en ese tema y me encantaría traer eso a expertos para dar o bien masterclasses o, o mini cursos, ¿vale? Para poder así ampliar el catálogo de cursos y que tengáis muchas más cosas que estudiar, ¿vale? Muchas más cosas que, que aprender. Y que os sean útiles, sobre todo, útiles para conseguir beneficios, ¿no? Como digo. O sea, ¿por qué crear un canal de YouTube? Pues porque en algún día puedes vivir de eso realmente. O sea, mi canal de YouTube con lo que gano... O sea, ganó bastante bien, realmente, ¿no? ¿Me puedo quedar? que puedo ganar, ¿Puedo ganar más? Sí, siempre se puede. Siempre se puede ganar más. Siempre se puede ganar más. Um, um, Raúl dice, ¿pero se puede hacer un curso de Filmora mientras horneas pasteles? Uh, eso eso sería, una in o sea, sería interesante. Pero ojo, yo lo haría en directo. Eso sería la bomba. Curso en directo. ¿Sabes? Eh, horneo pasteles mientras explico cómo funciona Filmora. <laughs> Eh, a ver qué más dice por aquí. Eh, Juan Miranda dice, ¿cuál app para WordPress que gestiona inscripciones de alumnos es la mejor? Tuve problemas cuando se crearon usuarios que tenían acceso a toda mi página. Solo quiero que tengan acceso al curso. Eh, Puedes utilizar el plugin WooCommerce Subscription. Eh, Juan, si te ha sido útil mi respuesta, dale a like y suscríbete. No, es broma. WooCommerce Subscription. Eh, yo lo utilizo y me va bien, Juan. Alanis Pizarro de Neuromarketing, dice Garo. Bueno, también es cuestión de que la persona quiera, claro. <laughs> eh, Progno dice, me gustó Renderforest. Renderforest está, está muy bien. Está muy bien. Tengo un vídeo. Quien quiera curiosear sobre Renderforest, tengo un vídeo en, en mi canal. Bueno, un vídeo no, un par de vídeos. Porque yo tengo, la tengo una licencia de Renderforest. No me acuerdo cuál. Mm. Tengo una licencia de Renderforest. Y está, está muy bien, realmente. O sea, hay partes de... De vídeos donde yo salgo en plan de Hola, soy Roxana Falasco y soy la. Eso lo hice con The Render Forest, o sea, partes en otros otro de mis vídeos. Eh, Letraza dice: ¿Cuándo harás otro live checando canales? Mañana, pero en la plataforma morada, letrasa. Voy, voy a probar qué tal por allí, la plataforma morada, porque me lo habéis pedido varias veces. Eh, Sabes cuál es la plataforma morada, ¿no? Te dejo por aquí el enlace mañana eh, a qué hora pues supongo que entre las 6 y las 7 a las 6 a las 5 a las 6 no creo porque tengo una asesoría con un cliente así que será un poquito más tarde supongo que entre a las seis y media más o menos ahí mañana estaré analizando canales de YouTube ahí eh, estoy suscrito muy gracias dice Juan <laughs> gracias a ti Juan eh, Algún día, he echar un vistazo al mío. algún día soy capaz de ver algunos errores seguros, hay otros que no veo. ¿Cuánto gana, cuánto gana un, un canal educativo? Eh, depende de las visualizaciones en los vídeos, depende. Y depende también del país. Claro, a ver, ¿qué pasa? Eh, yo vivo en España, el canal está de alta, a, o sea, la, la dirección fiscal está aquí en España, los anunciantes eh, en su inmensa mayoría, digo yo, que serán de España. Entonces, claro, depende. En, si los anunciantes, por ejemplo, en Estados Unidos pagan más y tu canal está de alta allí, pues ganarás más. Si está en Latinoamérica y los anunciantes pagan menos, pues ganarás menos. Depende, por lo que digo, depende de muchos factores. Depende, de muchos factores. depende también de cómo estén hechos los vídeos del, del canal educativo. Es decir, tú puedes tener un canal donde explicas eh, matemáticas, tu canal tener un millón de suscriptores. Eh, pero luego, ¿qué pasa? Los títulos de, de tu canal, de, de tus vídeos, perdón. Eh, por ejemplo, es ejercicio 01. Ejercicio, resuelvo en directo un ejercicio de trigonometría o yo qué sé. ¿Qué pasa? Va a haber menos anunciantes que quieran anunciarse en un canal de ese estilo. ¿Vale? Que habrá alguno, habrá alguno, pero habrá menos. Un canal educativo donde trate temas de tecnología, pues va a haber más anunciantes que quieran anunciarse en ese canal. Debéis tener en cuenta ese detalle, porque claro, canales educativos, eh, la palabra educativo pues engloba muchas cosas, ¿no? Eh, eh, un canal educativo de finanzas va a ganar muchísimo más, muchísimo más. Porque en el tema de finanzas eh, la publicidad es más cara, ¿vale? Hay más competencia, ¿vale? Debéis entender eso: que cuando un anunciante se quiere promocionar en YouTube, tiene que, que pagar o por clics o por número de impresiones, ¿vale? Accediendo a, a Google Ads, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más anunciantes haya, más competencia. Cuanta más competencia, más tienes que pagar. Y aparte que hay mucha gente que no sabe, no sabe utilizar correctamente Wellatch y paga auténticas bestialidades porque piensa que, que pagando 10 euros el clic, ¿vale? Va a aparecer primero en ese canal o su anuncio se va a mostrar más veces. Entonces, claro, eso, cuanta más competencia, más, más posibilidades de que, de que tú, como creador de contenido, cobres más. Ah, Mateo dice: ¿de ¿Dónde te puedo mandar el link de mi página? Eh, ¿Por qué me quieres mandar el link de, de tu página, Mateo? Eh, a ver qué más. Eh, Comedy Lab dice: el canal mío es para creadores de comedia, poco mercado. Claro, es que si tu canal es para creadores de comedia, pues claro, tú tienes que pensar eso cuando tú creas un canal de YouTube. Eh, lo primero es pensar mmm, por qué quieres crearlo. Eh, si quieres crearlo de un tema que te gusta, entonces tienes que, que pensar muy bien cómo puedes monetizarlo si además quieres ganar dinero. Es decir, no, yo qui quiero crear un canal donde muestro, eh, no sé, juguetes de miniatura, ¿no? En miniatura. Claro, qué anunciante se va a querer anunciar un canal así. Pero da igual, yo quiero hacer ese canal, porque a mí me gusta, pero además quiero ganar dinero. <laughs> a veces no se pueden las dos cosas, ¿no? Entonces tienes que buscar la forma en cómo puedes ganar dinero. Eh, hay canales, por ejemplo, en la, en la otra plataforma, ¿vale? En la plataforma morada, donde estaré mañana, que... Atención al tema, ¿eh? Ojo, y, y esto es verdad lo que os voy a contar, ¿eh? No me, no me acuerdo el, el canal, o sea, el nombre del del canal, ¿vale? Si no lo digo, no, no habría ningún problema. Donde lo único que emite es una, y a ver si se dice así, ¿vale? Porque yo no soy experta en este tema, una granja de hormigas. <laughs> como oís, oís, <laughs> o sea, es una cámara, que lo una cámara fija que lo único que está enfocando es a una granja de hormigas. ¿Podéis creer que ese canal, o sea, tienen, yo qué sé, o sea, como cientos de miles de seguidores, o sea... Y entras en ese canal por curiosidad, en plan de no puede ser verdad, o sea, de verdad, o sea, o sea, ¿a qué genio se le ocurrió esto? Y ese canal, constante, bueno, constantemente la vez que entré yo, la gente suscribiéndose, porque cuando en Twitch te suscribes, tú pagas por la suscripción, no es como en YouTube, ¿vale? Las suscripciones en Twitch son de pago. Pues la gente suscribiéndose o incluso haciendo donaciones, eh, como se dice allí en, en Twitch, tirando cheers o bits, ¿vale? Que es la moneda de Twitch. O sea, para que veáis, o sea, y es un canal en, en el que lo único que emite es una granja de hormigas. O sea, que ahí os doy ideas, ¿vale? <laughs> que allí, en la, allí se puede hacer más cosas variadas, ¿vale? Uh... Mateo dice, para que me des tu opinión, si te gusta o no, es una página de pago, es de teatro online. Mateo, no puedo hacer ese tipo de cosas, como comprenderás. ¿Tú te imaginas si, si cada persona de los que estuvieran aquí, que quieren que le, que le analice su canal o su página web, o sus vídeos que me lo manden en privado al email y yo dedique el tiempo de analizarlo y tal, no puedo hacer eso. Yo, yo de parte, aunque, aunque quisiera en plan cobrarte, no lo haría, porque yo no hago ese tipo de trabajos, ¿vale? Hay, hay veces que me llegan emails en plan, eh, quiero que me montes mi academia. No, no, yo no hago ese, ese tipo de trabajo. Um, aunque me pagues mmm, lo que sea, no lo hago, no lo hago, no, no hago trabajos para terceros. Entonces, tampoco analizaría tu página, ¿vale? Porque no hago ese tipo de trabajos. Aunque te dijera una cantidad de dinero, no, directamente no lo hago, ¿vale? No, no hago ese tipo de cosas. Yo, yo lo que hago es formación. Formación, si te quieres formar conmigo, yo te explico cómo crear tu propia web, te explico cómo, cómo eso. Puedes aprender a crear páginas web para luego, por ejemplo, crear páginas web para otras personas y ganar dinero. Y te explico cómo editar vídeos, cómo crear vídeos, para que crees vídeos para YouTube, para que te ganes la vida con ello, si quieres pero no hago yo directamente eh, el trabajo. Uh, prof... Nud, no, dice en el curso... Ah, mensaje retirado. Vale. Sobre escenarios. Hola, ¿qué tal? Sobre escenarios. Soy nueva en la academia. Sí, lo sé. Lo sé. Me acuerdo, de, me acuerdo de, tu, de tu nombre porque me llamó mucho la atención. Pues, ¿qué te están pareciendo los cursos de la academia? ¿Te gustan? ¿O no te gustan? ¿Estás aprendiendo? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué curso estás? Mari, ¿qué tal? En el curso dice, profe dice: enseñas cómo llamar a más avisadores. Para más monetizar. ¿A qué te refieres con más avisadores? ¿Y a qué te refieres a cómo llamar? Mateo dice, ok, no te preocupes, yo hice la web con tu curso de WordPress. Ah, vale, Mateo. Pues bueno, cualquier duda, que, entonces cualquier duda que tengas, coméntamelo en el grupo de Discord, Mateo. Si eres alumno, coméntamelo en el grupo de Discord. Pásame un pantallazo por el grupo de Discord. Es diferente, si eres alumno, claro que te, 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 por lo menos te ayudo. Pero lo que no puedo hacer es que directamente cualquier persona que pida Oye, ayúdame con mi página web, ayúdame con mi canal de YouTube Pues claro, porque ¿qué pasa? Es mucho tiempo en el día, no me, no me daría tiempo realmente Pero si eres alumno, en el grupo de Discord tienes canales exclusivos para los alumnos Hay uno de WordPress, me pasas ahí el pantallazo de, de tu página web Y yo le echo un vistacillo rápido, ¿vale, Mateo? Uh, sobre escenario dice, apenas voy iniciando con el de YouTube y súper, mucha información Sí. Hay que aplicarlo, es lo único, hay que aplicarlo. Es muy importante que cuando se toman los cursos, aplicarlo, ¿vale? A ver qué más por aquí. Eh... Vuelvo a recordaros que mañana voy a estar en la plataforma morada, ¿vale? Voy a estar en Twitch haciendo directo, que igual estoy yo sola allí, pero bueno, <laughs> porque claro, eh, me conocéis por aquí, la mayor parte de la gente me sigue por aquí, pero bueno, es como un experimento. Si no funciona, pues a otra cosa, no pasa nada. Pero quiero probarlo. De momento hay 10 personas, 10, 10 seguidores que tengo en Twitch para que veáis lo que es comenzar desde cero. Sobre todo eso, quiero que veáis lo que es comenzar desde cero un canal allí, ¿vale? Solo tengo 10 seguidores. Y estaré analizando canales. Por lo cual, si, si hay poquitas personas, pues mira, más probabilidades de que tengáis, que tengáis de que os analice vuestro canal, ¿vale? Y os diga, pues, qué cosillas podéis mejorar. Mm. ¿Quiénes están aquí? Ya los seguidores. A ver, mira, os voy a mostrar, ¿vale? Así, porque esta información creo que es privada, pero os la voy a mostrar. Quiero, quiero compartir con, con vosotros el crecimiento, si es que hay un crecimiento <laughs> en el canal de Twitch, ¿vale? Para que podáis ir viéndolo conmigo. Me, me, me gusta la idea, ¿sabéis? Me gusta la idea. Uh... Eh... A ver si se ve. Sí, aquí. Mirad, os voy a mostrar mi super canal de Twitch con 10 seguidores. Vale, para que, hacer historia. Hacer historia en este momento como el canal solo tiene 10 seguidores. Qué triste. Voy a estar mañana sola, creo yo. Bueno, me pongo música y me pongo ahí a trabajar y ya está. Aquí tenéis el canal de Twitch como está ahora mismo. Eh, Al del Play, muchas gracias por haberte suscrito. Eh, ahí tenéis el canal de Twitch, vale Este es el canal, aquí Que no, no tengo ni siquiera vídeo de presentación No hagáis esto, vale O sea, <laughs> poned un vídeo de presentación No seáis vagos como yo, vale Que aún no he puesto el vídeo de presentación Lo haré, lo haré si esto, si esto veo que funciona, lo haré Aquí está mi canal, que se llama como yo O sea, muy original Ya sabéis que yo soy súper original eh, Y aquí estoy yo Aquí está mi careto Y aquí está la breve descripción del canal Del canal y 10 seguidores, gracias a esos primeros 10 seguidores. Muchas gracias. ¡Eh, Resef! ¡Qué bueno, tío! <laughs> Resef es un gran amigo. Mateo Varela, ¿qué tal? Golden, Raúl, Pérez, humorista, Garo. Muchas gracias, Garo. Multiverso, Lucica, Damar, eh, Manamba, Lalo y Simpson. Vale, pues aquí está. Ya somos... Eh, creo, a ver, voy a recargar. 13, 13 seguidores, el número mágico. Vale. Y el <laughs> 14 entonces, o 15. <laughs> pues mañana estaré aquí. Y ya os digo, analizando canales. Voy a avisar también por el grupo de Discord, ¿vale? Eh, así que si solo van, yo qué sé, si solo acudan tres personas, pues no sé, pues os cuento chistes, no porque soy muy mala. Os cuento algo, no sé el qué, os contaré algo. Y, y luego, bueno, ya está. Y, y analizaré, a, analizaré canales. Si solo hay una persona que le interese que le, le analice el canal, pues mira, estaré durante la hora pues analizando el canal de esa persona. Así que yo creo que, que, que os podéis pasar por lo menos, ¿no? Yo fui el 8, dice Recep. De ProGamer, saludos de Perú. <laughs> Sosaimo, dice, hola. Prof. Nude dice, ajustar los contenidos para que más avisos comerciales quieran pagar avisos. Ah, vale, vale. Muy buena pregunta, Prof. Eh, ajustar los contenidos. Mm, Ah, uh, sí, o sea, sí, a ver, puedes hacerlo, ¿vale? Pero siempre y cuando no sea clickbait, ¿sabéis lo que es clickbait, no? Es decir, hacer un vídeo con un título engañoso, porque si haces muchas veces esto, tu audiencia se puede enfadar, ¿vale? Entonces mucho cuidado, si tú tienes un canal, eh, yo qué sé, por ejemplo... Eh, hay palabras clave que se pagan muy bien. Hay palabras clave que hay más competidores. Lo que decíamos, el canal de finanzas, ¿no? Un canal de finanzas siempre va a ganar mucho más eh, en proporción, vale, teniendo las mismas visualizaciones, los mismos suscriptores, que un canal de videojuegos. Puedes forzarlo de alguna forma. Y sí, si tú le buscas la vuelta, pues puedes, por ejemplo, crear en un canal de videojuegos puedes eh, crear, por ejemplo, eh, cómo ganar dinero eh, con tal cosa. Lo que pasa es que, ¿qué pasa en ese caso? Aunque intentes forzar el título, mmm, tu canal ya está eh, catalogado como canal de videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como, nun, como anunciante, si he hecho bien la publicidad, si la he hecho bien, eh, yo segmento muy bien la publicidad. No quiero que mi, mi publicidad en la que te vendo, yo que sé, un coche, aparezca en un canal de videojuegos. ¿Por qué? Porque un canal de videojuegos, pues. Por estadística, y de media, lo ves gente joven que no tiene un poder adquisitivo alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo que te estoy vendiendo un coche que cuesta 30.000 euros, lo quiero publicitar en un canal de finanzas, donde hay gente eh, adulta que tiene esa cantidad de dinero y que probablemente acaben adquiriendo mi coche. Entonces, pues eso, al final tu canal siempre va a estar en una categoría. Entonces, pues tienes que, bueno, tienes que tener en cuenta ese detalle. Uh, a ver qué dicen por aquí. David fond dice: Caramba, ya soy seguidor de otro canal de Twitch. ¡Ah! <laughs> Yo digo, espero mañana no estar sola. Eso no. Es más que nada como prueba, ¿eh? porque me encanta. O sea, la verdad es que tengo muchísima ilusión. Porque digo, venga, voy a crear este canal de, de, de Twitch y empezar desde cero. Y entonces, así como voy a crear el curso de streamer, eh, os puede ir comentando las estrategias que voy a hacer. En este, en este nuevo canal, ¿no? Que tal vez no funcionan. Y os lo, lo diré. O sea, no hay problema. Si veo que, yo qué sé, de aquí a un año sigo teniendo 20 seguidores, diré, pues mira, no ha funcionado. No. Pero bueno, igual funciona. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo juntos y. y vemos qué tal. Esta plataforma, sobre todo, siempre ha estado más orientada al mundo gamer. Pero hay buenos canales de. Hay poquitos, ¿vale? En español hay muy poquitos canales que no sean eh, gamers o, o de just chatting, como se suele decir, de hablar, eh, grandes, pero en inglés sí. Entonces, de aquí a un futuro, igual, acaba convirtiéndose esta red pues, en un, eh, en un conjunto de canales de, por ejemplo, de marketing muy grande, ¿no? Entonces, bueno, hay que probar, hay que probar. A ver, a ver qué tal, a ver qué tal nos va. <laughs> Muchas gracias a los nuevos seguidores. Pues eso, mañana estaré. Eh, supongo que eso entre las seis y media de las siete avisaré por el grupo de por el grupo de Discord vale uh, Mateo dice mi tía también se inscribió ella es muy buena programando y también tiene una academia y ella aprendió contigo ¡Oh, pues un saludo a tu tía Mateo un saludo un besazo a la tía de Mateo muchísimas gracias <laughs> Julián dice cómo se llama la canción que ta tarareaste uf no sé no sé qué estaba tarareando no no sé <laughs> Esta era mi, mi cerebro en, pilo, en piloto automático. Uh, oh, muchas gracias. Estoy, acabo de ver el mail. Muchas gracias. No, no suelo estar pendiente de estas cosas. Muchas gracias a, a aquellos que se han unido a la academia. Muchísimas gracias. Porque a deporte, bueno, que sepáis que estos que estos que os habéis suscrito hoy, tenéis la posibilidad de estar en la tercera mentoría grupal. ¿vale? La tercera que es el viernes. Que aún no ha enviado el mail. Así que ya estáis dentro de la tercera mentoría grupal que vais a poder estar conmigo. Eh, si esperáis, pues claro, obviamente vais a tener que esperar a la del siguiente mes, a la de febrero, marzo, a la de marzo, ¿vale? Entonces, bueno, yo os diría que os matriculéis ya y que me hagáis todas las dudas que queráis, ¿vale? Recordad que tenéis a mí para consultarme. Uh, Roxana pregunta: ¿aceptas Visa en tu curso? Porque pongo mi número de tarjeta y me dice el número de tarjeta incorrecto. Sí, 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 Visa, Mastercard, Amex, con cualquier tarjeta de crédito. Cualquier tarjeta de crédito, vale. Mateo, cualquiera. Inténtalo, igual le has puesto algún número mal o algo así. Tened en cuenta que la pasarela de pagos es de una empresa totalmente segura, está en una, mi academia, ¿vale? O sea, es, es 100% seguro porque es a, a través de Stripe, que es una empresa muy famosa, muy conocida y que, que lo, la usamos prácticamente todos los creadores de, de contenidos. Eh, no sé, no sé por qué te ha fallado. Mm, no sé. Lo único que puedo decir es que si os fallas, es que lo volváis a intentar. Eh, tengo tengo alumnos por si tenéis dudas de no es que tal vez es porque estoy en tal país y tal no tengo alumnos de Estados Unidos de España de Perú de Colombia de Chile de Argentina eh, de Alemania de Bélgica eh, de un montonazo de países creo que de Australia aún de momento no y de China y Japón tampoco pero del resto de países de Andorra eh. ah también de Portugal creo que de, o de Portugal o de Brasil también tengo alumnos ojo que me parece increíble eso Um, pues nada Pues lo dicho Porque voy a ir a cenar, que si no me dejan sin cena eh, Mañana nos vemos Aquí, en la plataforma morada Que tenemos 18 seguidores <laughs> Ay, que me parto <laughs> Igual igual, igual, a ver, igual estoy sola Pero no pasa nada, me pongo a tararear canciones Mientras puedo hacer un directo De trabajando en directo Y mientras tanto me pongo a hacer cosas que tengo que hacer Y ya está, y quien quiera apuntarse pues trabajamos juntos en directo. Que hay algunos streamers que hacen eso, ¿eh? En plan, me pongo a trabajar y de vez en cuando cotilleo el chat. Y ya sabes que a mí con lo que me gusta hablar, eso es lo malo, que claro, yo me pondría a ver el chat y entonces te empiezo a contar la película que vi ayer y no, no trabajo y no puedes. <laughs> ¡Joan, qué tal! Dice: Hola, te vi de repente, ¿merece la pena ganar dinero por YouTube en 2022? ¡Claro que sí, Joan! Me encanta ese dibujo. Joan, que, que te espero mañana por, por, por la plataforma morada, ¿vale? Que me he creado un nuevo canal que quiero probar, quiero probar, porque quiero sacar un curso de streaming en, en Twitch. Uh, búscame por ahí, Joan. Bueno, te, te pongo aquí la URL, creo que la tengo copiada. Eh, por si me quieres seguir, que ya somos 18, ¿vale? Eh, Reese dice siempre espera, no. No me hagas eso, Reese que me ponga a cantar esa canción. Fada uh, ese, um, Cuándo estarás dando el curso de creación de una academia online en WordPress? Lo, eh, próximamente. De, eh, estoy cerrando ahí una colaboración, ¿vale? Porque el curso no lo voy a dar yo, como os he comentado. Eh, mm, he conseguido un experto, ¿vale? En, en otra en, en crear academias y va a ser el el, el, que, parte, el que imparta el curso, ¿vale? Eh, entonces aún estoy cerrando cosillas, ¿vale? Pero próximamente de Progamer, eh, próximamente. No quiero decirte una fecha exacta porque no me gusta prometer cosas que no pueda cumplir. Si yo te digo mañana y mañana no pasa, me quedaría súper mal, ¿vale? Pero próximamente. Uh, Pon el link, que no te encuentro, dice Juan Miranda. Pues aquí mismo el link. Eh, y el link de la, de la academia, ¿vale? A consta de ser pesada, eh, pero no pasa nada porque ya me conocéis. Eh, el link de la academia lo tenéis aquí. Os podéis matricular ya, ahora mismo, porque el viernes nos vamos a ver. Si quien quiera verse conmigo en directo, quien quiera saludarme o quien quiera estar de oyente, el viernes tenemos la tercera mentoría grupal, ¿vale? Um, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, de verdad, que hemos llegado creo que a los 60 usuarios o más, porque hay 63 likes. Muchísimas gracias. Eh, consejo final: no le deis likes a vuestros propios vídeos, que eso queda muy feo y no sirve de nada, ¿vale? Muchas gracias a todos, de verdad, un besazo enorme. Y gracias a los nuevos que se han inscrito a la academia, de verdad, que lo estoy viendo por aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes y, y mañana en directo, en la plataforma morada. A ver si acude alguien o no estoy yo sola ahí cantando, ¿vale? Un besico. Chao.